Dentro de las celebraciones de la patrona de la música, la agrupación musical que lleva su nombre, Santa Cecilia, protagonizó dos conciertos el fin de semana. El primero de ellos fue en el Museo Municipal, donde se presentaba la formación de cuarteto. Es una fórmula ya ensayada por la misma formación el año pasado, que aprovechan de este modo espacios reducidos como el propio Museo Municipal. Y es eso, es otra forma de hacer música, música de cámara, con grupos más reducidos. Y que la verdad es que con la situación que vivimos ahora mismo, pues en estos espacios tan cerrados y tan pequeños, la verdad es que es lo mejor. Y encima, pues mira, ha salido una iniciativa que es esto, el cuarteto que hemos formado. Y nada, a seguir prosperando, a intentar buscar actuaciones, buscar repertorio y a seguir hacia adelante. Con esta actuación, la banda Santa Cecilia realizaba un anticipo de su gran concierto del domingo. En este caso, el cuarteto de viento interpretó versiones de estilo diferente, a veces tradicional, como la polca o el vals. Ha estado bastante variado. Hay compositores que están componiendo originalmente para esta formación. Y luego pues hay arreglistas que a lo mejor cogen canciones famosas o canciones de otra época y la arreglan para esta formación.